Buenas noches, Jessica. Un gusto saludarle. No puedo creer que me va a tocar el buen gesto de tener a la señorita Concepción por acá. Sí. Esas sí son buenas noticias. Ah, vaya, qué bueno. Qué Pues sí, me bueno. llamaron y me ofrecieron también que estaba este, entonces ya, sigamos. Ah, eso. Mire, eso sí me alegra enormemente porque es un curso muy, muy agradable, es un curso muy propio. Y en estas que andamos, pues es algo que realmente las empresas necesitan mucho, ¿verdad? Bienvenido. Veo que ya estaba preocupado que no se habían conectado porque dije son las 7 y ahí iba a escribirle a Mauricio. Mauricio estaba un poco preocupado que no se habían conectado los demás, pero ya comienzan un poco a conectarse, ¿verdad? Ya, yo como estoy en la oficina, por eso ya me conecté tarde. No he podido Ah, salir. entonces ya vamos a pasarle la lista. Mire, pero por lo menos ya tenemos a alguien. De repente ya está Marnie, Jessica, Melissa y Diego, ¿verdad? Y bienvenidos, ¿verdad? Concepción, qué gusto. Qué gusto. Gracias, igual. Ha pasado como un año de no vernos en el curso, ¿verdad? Así. Y también está nuestro colega Mauricio Jiménez conectado, ¿verdad? Estamos únicamente a la espera. Son las 7:01, esperando que los demás se puedan conectar. Ya está Ana María, Flor de María, ¿verdad? Conectándose. Y recordarles ahí también a los colegas que son bienvenidos a este curso, ¿verdad? Indudablemente un curso muy propio, ¿verdad? Con el patrocinio de INSAFOR, pero de inglés corporativo. Suplicarles en la mayor de las posibilidades el conectar su cámara para nosotros será determinante y por supuesto es una de las normativas que INSAFOR en este caso nos piden, ¿verdad? Que podamos conectar nuestras cámaras para que tengamos una mejor interacción. Es parte de los requerimientos que nos hacen y le prometo que la vamos a pasar muy, pero muy bien en un tema de recursos humanos, de talento humano directamente vinculado. Así que suplicaría, ¿verdad? A los que se nos están sumando el poder activar su cámara. Vamos a explicar un poco la metodología que vamos a desarrollar en esta facilitación que tendremos durante 16 clases que serán sumamente interesantes. De eso no tengan duda que va a ser una aventura maravillosa que tendremos directamente. Nuevamente a Diego, Jessica Estrada, Melissa Esther, Ana María. Bienvenidos, ¿verdad? Y también los colegas que están conectados, Marnie, por ahí, bienvenida Jessica, ¿verdad? Un gusto saludarle. Mi nombre es Marvin Alfaro, ¿verdad? Voy a estar con ustedes, voy a ser su facilitador en este curso
y vamos a esperar únicamente 1 o 2 minutitos más para explicar un poco la metodología de cómo vamos a hacer nuestros cursos, cómo vamos a estar estableciendo algunas formas prácticas de aprendizaje, indudablemente, ¿verdad? Diego, qué gusto saludarle desde acá. Veo que todavía en la oficina, Diego. Así que un placer. Gracias por conectar la cámara. Nos place mucho. Más que todo lo hacemos porque también hay una supervisión de INSAFOR y esta nos exige que los participantes puedan tener, en este caso, su cámara encendida, ¿verdad? Y es un honor, ¿verdad? Marnie, muchas gracias por encender también. No sé si lo pronuncié bien. ¿Es así? Marnie, sí. Muy bien, gracias. Tenemos a Ana María y a Melissa por ahí. Y estábamos hablando con Concepción, porque Concepción ya llevó un módulo conmigo anteriormente. Por eso es que no crea que trabajamos en la misma empresa, ¿verdad? Sino que ya llevó un módulo conmigo. Por eso es que estábamos, en este caso, platicando al inicio. Bueno, mientras los demás se conectan, quiero un poco comentarles cómo será nuestra facilitación. Trataremos de, en este caso, de apropiarnos directamente del fundamento de cada una de las lecciones que tengamos. Tenemos una plataforma preparada para ustedes, en donde estará la grabación, por supuesto, de esta clase, pero requisito para poder, en este caso, tener la acreditación del curso es poder estar en asistencia, creo que ya se los explicaron. Y por supuesto, ¿verdad? Hacer en este caso los laboratorios que en este caso están en la plataforma, que son sencillos. La metodología de la facilitación es muy sencilla. Su servidor, en este caso, comparte una conferencia al inicio de lo que es la facilitación. Ponemos el fundamento y algunos elementos principales. En la semana tendremos, en este caso, un caso a resolver, ¿verdad? Un caso a resolver y eso nos va a permitir tener practicidad. Y luego de la conferencia pasaremos lista, pero lo haremos de una manera particular, porque INSAFOR nos pide que tengamos, que pasemos lista. Entonces, el formato de pasar lista será escucharle a usted sobre con qué elemento de la conferencia que brindaremos al inicio siempre, usted se queda, qué es lo que más le llamó la atención. Esta es una educación andragógica, educación para adultos, y es muy pragmática lo que haremos. Es muy precisa. Trataremos de llegar a algo que a usted le pueda ser útil, para sobre todas las cosas. Los que se están conectando, bienvenidos, bienvenidas. Me dice Yolanda que no se escucha. ¿Los demás sí me escuchan bien? Sí. Se escucha. Yolanda, probablemente sea internet. Sugiero lo siguiente, desconectarse, ver si de repente puede ser conexión de internet. Normalmente puede ser dispositivo. Si tiene varias ventanas, si es desde un teléfono, sugiero eliminar todas las ventanas que tenga abiertas para que tenga la capacidad, el dispositivo, de no robarle demasiada memoria. Bienvenidos a todos. Los que se están conectando, suplicarles por normativa de INSAFOR, tendrán que tener encendida su cámara, ¿verdad? Es parte, nos hacen una supervisión y me piden a mí siempre el poderles recordar a ustedes que lo puedan, en este caso, hacer. Explicaba un poco la metodología, daremos una conferencia al inicio y luego en la conferencia pasaremos lista. Es decir, voy a mencionar su nombre. Pero no lo vamos a hacer como en el colegio, ¿verdad? Presente, no. Cuando mencione su nombre, usted participará con algún elemento que le llamó la atención de la conferencia. Cada semana tendremos un caso para resolver. Es decir, tendremos la posibilidad de poner en práctica todos los elementos que hemos visto durante la semana. En un tema específico, lo abordaremos y sobre él caminaremos para poner practicidad. Entonces, sí, les doy la bienvenida y gracias a los que están conectando sus cámaras. Es un gusto el poder tenerles acá y comentarles eso, ¿verdad? Vamos a pasar lista. Va a ser muy agradable. Le prometo que no se va a aburrir.
Le prometo que trataremos de darle, en este caso, lo necesario. Le brindaremos herramientas, pero antes de darle herramientas, tendremos que tener un fundamento. Si no entendemos la conceptualización, si no podemos hacer un análisis, indudablemente el uso de las herramientas queda obsoleto, independientemente que sea de escuela nueva. Su servidor utiliza mucho lo que es escuela nueva. ¿Qué es escuela nueva? Es la que nació en el 2008 a través de todo la evolución que ha pasado. Ahorita hay una escuela que se llama Escuela 23, que nace después de la pandemia, pero esa está desarrollándose. No escucha, Yolanda, veo que me escribe en el chat. Es probablemente conexión, en este caso, Yolanda, veo que su micrófono no está activado. Probablemente sea su dispositivo. Mi sugerencia es verificar el internet o si no, apagar su dispositivo y volverlo a encender. Muchas veces puede ser eso que le permita ingresar directamente a ello. Porque sí le veo en este caso conectado, pero dice que no tiene audio. Acá veo en la pantalla que me dice que no tiene audio. Y sí, ¿verdad? Es conexión de internet. Revise la conexión de internet, Carmen, para verificar. Melissa, muchas gracias, ¿verdad? Repetirles nuevamente ahí la posibilidad de encender su cámara y poder establecer. Es parte del requisito. A ver, ¿alguna duda, inquietud antes de iniciar? ¿Qué tal? Me gustaría saber, hacer una pregunta, ¿a qué se dedican, verdad? Es un sondeo únicamente. Los tengo acá en el listado, tengo el listado acá, pero me gustaría escucharle por lo menos qué hace, ¿verdad? ¿Qué hace? Jessica Estrada, ¿a qué se dedica Jessica? Tiene que activar su micrófono, Jessica. Creo que no lo tiene activo. Ahora. Ahora perfectamente le escuchamos, Jessica. Ok, bueno, yo me dedico a jefatura, ¿verdad? De recursos humanos en la empresa donde laboro, ya 2 años, ¿verdad? Gracias a Dios, y ahí estoy, en el departamento de recursos humanos. Excelente. Bienvenida, Jessica. Qué enorme placer tenerle acá. Gracias. Bienvenida, ¿verdad? Melissa Roque, buenas noches. Cuéntenos qué hace Melissa. Tiene que activar su micrófono. Creo que no tiene activo todavía su micrófono, Melissa. Verifique. ¿Todavía le sale inactivo su micrófono? Bueno, mientras Melissa, ve ahí, Melissa, creo que hay algún detallito que se está por ahí, se nos está escapando. Mientras usted lo arregla, vamos a escuchar en este caso a Madeline. Madeline, ¿qué hace usted? Hola, buenas noches a Buenas todos. noches. En mi caso, soy coordinadora de recursos humanos de la empresa donde estoy laborando. Wow. Ya tengo más de 1 año de estar trabajando con ellos y aquí pues buscando aprender nuevos conocimientos. Ay, qué bueno. Me encanta que sean de recursos humanos, ¿verdad? Talento humano, eso es excelente. Marnie, ¿qué hace Marnie? Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo soy coordinadora de seguridad y salud ocupacional. Prácticamente me ha llamado la atención el curso porque siento que recursos humanos con seguridad industrial van bastante de la mano en lo que es el cuidado de las personas, reglas normativas, el ambiente laboral, todo eso tiene mucho que ver con seguridad industrial. Así que por eso me ha llamado mucho la atención este curso. Qué bueno, Marnie, es un gusto. Nosotros damos también un curso que se llama Formación, Salud y Seguridad Ocupacional. Tu servidor está acreditado en eso y ojalá nos veamos por ahí si lo podemos ofrecer también, ¿verdad? Bienvenida. Hoy sí, Sería Melissa, será un gusto, será un gusto.
Melisa, hoy sí, Melisa. Creo que tenemos algo ahí en conexión, Meli. Carmen, veo su mano levantada, Carmen. Hoy sí pudo activar, no veo su micrófono activo, Carmen. Bueno, si no le damos, Flor de María, cuéntenos, ¿a qué se dedica? Hola, buenas noches. Yo Buenas soy noches. asesora de venta. Ah, excelente, bienvenida, Flor de María. Le prometo que también va a ser práctico para usted lo que es el seminario. Va a ver que no se va a aburrir. Bienvenida. De acuerdo, gracias. Ana María Sánchez, ¿cómo está? Buenas noches. ¿A qué se dedica? Ana María, no sé si me alcanza a escuchar. Ana María Reyes. Vamos Sí, a. buenas noches. Por Buenas eso no le noches. había contestado por Sí, el apellido. perdóneme, que yo creo que los anteojos a veces creo que ya necesitan recalibrar, perdone. Miren, Concepción está muerta de la risa porque me equivoqué. Ella ya está ahí. Está bien. ¿A qué Pues, se dedica Ana María? fíjese que yo soy, el cargo que tengo es jefe administrativo de la institución. Ay. Y pues mi deseo es aprender a través de sus conocimientos. Y pues también los conocimientos de los demás. Gracias, Ana María. Muy gentil. Esperamos que en este caso entre todos podamos aprender. Concepción Marina Alvarado, ¿a qué se dedica usted? Algo está pasando, ¿verdad? Creo que es la hora pico, por eso es que de repente no le escuchamos, Concepción. Hola. ¿Ah? Hoy sí, hoy Sí. sí, hoy sí. Aquí Es que encendió el estamos. internet ahí, quizás ahí está. Soy gerente en general de un despacho jurídico de 3 sucursales. Y Excelente. doy asesorías legales. Ay, qué bueno. Con Concepción hemos estado, ella llevó otro módulo anteriormente, ¿verdad? Y bienvenida, Concepción. Hace mucho que no nos miramos. El día de ayer terminamos el módulo con Concepción, ¿verdad? Estaba acá, teníamos tiempo de no vernos. No sé si le va a dar oportunidad. Diego, le dan oportunidad, no me lo regañan ahí en el trabajo. ¿Qué se dedica, Diego? Hola, hola, licenciado, buenas noches. No, no se preocupe, de igual manera, de parte de la empresa me solicitaron que participara. Yo soy asesor de ventas y aparte también soy estudiante de mercadeo internacional. Y pues el motivo de haberme inscrito es porque siempre es importante tener un poquito de conocimiento, ¿verdad?, sobre cada una de las áreas de la empresa para brindarle o estar un poco más capacitado en diferentes áreas. Excelente, gracias Diego, muy, muy gentil. Bueno, para los que se van conectando, estábamos explicando y gracias a todos, no les he preguntado a los que no han activado su cámara, ¿verdad? Entonces, necesitamos que activen su cámara, es parte de el requisito que de repente necesitamos como INSAFOR, nos lo permiten, en este caso como parte de nuestro requisito. Sí, creo que sigue con problemas Yolanda. Yolanda, creo que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Creo que a todos les han agregado o no les han agregado en un grupo de WhatsApp. Yolanda, háganme el favor, quizás no sé si ahí le pueden sugerir, ahí yo no estoy en el grupo de WhatsApp, creo que todavía vamos a escribir, solo regáleme un segundito, le voy a escribir ahorita a Yolanda. Mauricio Jiménez, perdone colega, una colega tiene problemas de conexión, no sé si me le puede ayudar, ¿verdad? Por ahí su nombre es Yolanda, ¿verdad? Por ahí quiere conectarse y por ahí está esperándole. Si nos ayuda Mauricio, le vamos a agradecer mucho.
Madeline, veo por ahí su mano levantada. Mándeme, Madeline. Hola, buenas noches. Mire, fíjese que yo no estoy aún en el grupo de WhatsApp. No sé si habría posibilidad de que pudieran agregarme. Claro que sí. Ahorita aquí está Mauricio Jiménez, un colega nuestro de acá de Inglés Corporativo. No se preocupe, ya le vamos a pedir a él que les puedan agregar también, ¿verdad? Y para que puedan en este caso estar conectados, ¿verdad? Mauricio le va a ayudar también a Yolanda para poderse conectar. Bueno, a los que se En acaban de el, conectar. hola, Hola, mándeme. en el mensaje que enviaron de inicio, ahí está el link para agregarse a WhatsApp. Uno lo puede agregar ahí. Ahí está, es Muy amable, cierto. muchas gracias. Bueno. Excelente. Ya ve cómo somos de buenos acá en este. Así es Concepción, así hacía en el grupo anterior también. Vamos a pasar muy bien. Para los que se están conectando, nuestra agenda va a ser sencilla. Daremos una conferencia sobre la temática de este día. Luego de la conferencia, pasaremos lista. Y cuando yo diga su nombre, usted en este caso me dice qué fue lo que más le llamó la atención de la conferencia. Indudablemente que le puede hacer práctico a usted, ¿verdad? Ya sea en su disposición, ya sea en su trabajo, y que esto le permita en determinado momento estar directamente vinculado. Entonces, cuando pasemos lista, entonces vamos a pedirle que usted pueda opinar sobre algo que le ha llamado la atención de la conferencia de esta noche. Regáleme entonces unos minutitos para poder compartir con ustedes lo que hemos preparado para esta noche. Y tener la certeza de elementos necesarios sobre lo que ahora nosotros vamos a poder siempre presentar. Para los que se van conectando, quiero comentarles que al final siempre de las semanas tendremos un ejercicio práctico en la parte de las temáticas que tengamos, ¿verdad? Tomaremos una temática y sobre esa temática vamos a construir. En el área de recursos humanos y en la transformación hacia lo que es talento humano, el análisis de necesidades del personal es crucial. Y eso en determinado momento nos permite generar una estructura precisa de conocimiento. Si nosotros conocemos, vamos a entender. Si entendemos, vamos a precisar. Si precisamos, vamos a diseñar. Y si diseñamos, vamos a brindar una respuesta. El análisis de necesidades del personal se vuelve crucial para cualquier proceso en el cual estemos inmiscuidos dentro, ya sea como proceso, ya sea como actividad, ya sea como acción, ya sea como determinación de los perfiles, cualquier elemento tendrá que salir del análisis de las necesidades del personal. ¿Por qué? Porque será conocimiento y el conocimiento es poder. Sabremos cuáles son las fragilidades, sabremos cuáles son las fortalezas, pero sobre todo sabremos qué elementos son los vitales. El análisis de necesidades será la temática de este día en recursos humanos, en transformación de talento humano. Déjeme un poco conversar. ¿Cuál será el objetivo? El objetivo será conocer el proceso de análisis de las necesidades del personal. Ese será nuestro objetivo. La meta que nosotros tendremos será el describir este proceso. Esa será nuestra meta. Para que al final podamos contar con una competencia mínima. ¿Por qué decimos una competencia mínima? Porque es la más básica. Que todos podamos identificar el proceso de análisis de lo que es el personal. El proceso de análisis del personal que está a cargo a través de lo que es el talento humano y con ello podamos establecer un punto de encuentro definido. Déjeme entonces ahora, para poder conocer este proceso de análisis de necesidades del personal, colocar el fundamento. Definámoslo. Definámoslo. Entonces comenzaremos definiendo. ¿Qué es el análisis del personal en el proceso de reclutamiento, de selección, en ese marco de lo que es el talento humano, de lo que es esa migración de recursos humanos a talento humano? ¿Qué es esto? En ese marco,
le vamos a colocar el fundamento. ¿Qué es el fundamento? La parte conceptual. Si no definimos algo, no lo vamos a entender. La definición nos permite acercarnos mucho más a una estrategia efectiva, eficiente y eficaz. Tres elementos que son cruciales. Por eso es importante que lo definamos. Entonces, el análisis de las necesidades del personal en el marco del proceso de reclutamiento y selección del mismo se refiere a la evaluación sistemática y detallada de las necesidades que como talento humano o recursos humanos, una organización se plantea o se dispone para determinar lo que son los puestos necesarios que están necesitando y cuántos de ellos requieren ciertas habilidades, ciertas experticias, ciertas competencias y, por supuesto, aquellas funciones que son vitales para una función efectiva. En ese sentido y con esa fundamentación es que podremos definir lo que es el análisis de necesidades del personal. Es decir, nos permite saber en una forma organizada qué elementos son necesarios en cuanto a habilidades, en cuanto a competencias, en cuanto a experticias y cuáles de estas tienen el corazón, y digo corazón para ocupar una figura, como elementos vitales que nosotros tendremos que ponerle atención. Este proceso nos va a permitir organizar y alinear completamente los requerimientos del personal con objetivos estratégicos. Y esto es clave, porque a veces podemos contratar a alguien, pero no está alineado con objetivos estratégicos y operativos de la institución. Y eso crea un conflicto. Este día estábamos tratando un caso directamente sobre lo que era el objetivo estratégico y operativo. Le aclaro un poco lo que es el objetivo estratégico. El objetivo estratégico es la planeación de 5 años, ¿verdad? 5 años. Los operativos son de 1 año, ¿verdad? Eso es planificación, ustedes lo saben muy bien. El estratégico es para 5 años. Y el estratégico, indudablemente, es un análisis del pasado, un análisis del presente y un proyectivo. Eso es un análisis estratégico. ¿Cómo, Marvin? Nuevamente, un análisis estratégico es aquel que se realiza viendo al pasado, viendo al presente y haciendo un proyectivo. Significa que para poder saber y realizar un análisis de necesidades del personal, nosotros tendremos que valernos y alinearnos sobre cuáles son los objetivos estratégicos que tiene la empresa. Hacer un análisis de lo que ha hecho la empresa en el pasado, hacer un análisis de lo que está haciendo en este momento y con eso trazar un proyectivo. Eso nos va a dar la fundamentación y no le va a dar oportunidad para que el gerente general, el director administrativo o quien de repente sea su inmediato superior tenga dudas sobre el trabajo que usted está haciendo. ¿Qué significa esto? Que cuando hacemos un análisis de necesidades del personal, tenemos que tener concordancia con lo que la empresa solicita, pide, estratégicamente y operativamente. Si no hay concordancia sobre esto, entramos en el primer conflicto. Y es por eso que es determinante este análisis de necesidades del personal. ¿Por qué? Porque si usted va a contratar a alguien que no tiene las habilidades, no tiene la experticia y no tiene las competencias, indudablemente cuando le asigne una función, la persona no va a responder y usted se va a ver muy mal o usted no va a responder porque usted no tiene las competencias para ese puesto. Y eso es así. Eso es así. Entonces usted me preguntaría, Marvin, ¿para qué me va a servir el análisis de necesidad del personal? Para saber a quién voy a contratar. Ese es el fundamento. Para saber a quién voy a contratar, para saber qué tipo de funciones le puedo dar. Si de repente yo he contratado a alguien y he visto que no tiene inteligencia emocional, pues indudablemente tendremos serios problemas para el trabajo en equipo, ¿verdad? No podemos tener equipos de alto rendimiento. No podemos tener team building. No los podemos tener. Entonces, el requerimiento de la empresa estratégicamente es fundamental. ¿Qué me quiere decir, Marvin? Es sencillo.
usted debe de preguntar cuál es el objetivo estratégico que la empresa tiene. ¿Qué es lo que quiere la empresa? Para eso tendrá que ver el pasado. Para eso tendrá que ver qué es lo que está haciendo en el presente y cuál es el ideario que la empresa quiere alcanzar. Es sencillo. Ese es un análisis estratégico. Un análisis estratégico, Phillips Kotler habla directamente que los objetivos estratégicos dentro del talento humano deben ser los faros que debemos colocar para el análisis de necesidades del personal. De lo contrario, va a contratar gente que no le va a suplir las necesidades de funciones vitales que la empresa necesita. Y ahí va a tener a usted a una asistente que no quiere ser asistente, quiere ser jefe. Ahí va a tener a un jefe que no sabe ser jefe porque no tiene las competencias de liderazgo. Ahí va a tener a un señor mensajero que no tiene las competencias de ser mensajero porque él quiere en este caso ser seguridad. Ahí va a tener a un seguridad probablemente o a una área logística tratando en este caso de ser área administrativa únicamente y no siendo operativos. Entonces, esto nos permite tener claridad sobre qué cosas debemos hacer. ¿Qué concluye entonces con esto de fundamento, Marvin? Sencillo. Que si usted no conoce qué es lo que la empresa quiere estratégicamente y operativamente, cuando usted comience a contratar y haga un análisis del personal, usted dice, pero si es lógico lo que se necesita acá, deberá preguntar, porque a veces la lógica nuestra no es la misma lógica de la empresa. Hay que tener claridad. Mi lógica diría, coloquemos un metro desde Cojutepeque hasta Lourdes, Colón. Pero probablemente las autoridades me dirían, ¿tú me vas a dar el dinero? No tenemos dinero para ponerlo. Entonces, hay que saber cuál es el objetivo estratégico y operativo que la empresa tiene. Teniendo esos objetivos estratégicos, usted dice, la empresa se ha trazado que el servicio al cliente será determinante. Y usted dice, bingo. Dentro del análisis de necesidades del personal, yo debo de incluir ese tipo de cuestionamiento. Tendrá la habilidad, porque no es necesario de repente solo poner en una mesa a alguien para que tenga atención al cliente. Una persona que nos hace limpieza debería estar preparada para la atención al cliente, porque en determinado momento vamos a tener clientes internos y clientes externos. Usted es parte del cliente interno y tiene que la persona saber que hay procesos los cuales debe manejar. Ese análisis de necesidades del personal se hace, en este caso, claro, cuando sabemos qué elementos quiere la empresa. Déjeme ahora compartir principios determinantes en el análisis de necesidades del personal. Déjeme rápidamente compartir algunos principios. Por ejemplo, le hemos estado diciendo, hay que tener una alineación estratégica. Es decir, debo de saber cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos de la organización. Usted sabe que la misión es cómo se autodefine la empresa. La visión es cómo se ve. Tengo que saber, en este caso, qué decisiones puedo yo tener para garantizar que las decisiones de reclutamiento y selección contribuyan directamente al resultado deseado. Por ejemplo, yo estaba viendo un anuncio, en este caso, en Paraguay, ¿verdad? Hace mucho tiempo viajé a Paraguay y en el diario aparecía, en este caso, el tipo de empleado que necesitaba. Y decía que en este caso necesitaban lo que nosotros llamamos, en este caso, una muchacha, una mucama, decía pensamiento y la otra decía sin pensamiento. Parecía ser algo difícil y le preguntaba yo a una persona y le decía, ¿por qué aparece eso? Ah, me decía, es sencillo, porque hay gente que donde dice sin pensamiento, esa persona solo obedece. Esa persona únicamente gana menos porque solo le dice, tiene que hacer esto, 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 esto y eso. Y la persona solo se limitará a hacer eso. Las que dicen con pensamiento significan que tienen autonomía. Esas personas van a poder ir al súper, van a poder comprar, van a poder hacer. Entonces, cuando la empresa tiene claridad qué clase de persona es la que va a contratar, entonces hay alineación estratégica. A ese principio, nosotros tenemos que, en este caso, regirnos
sobre el análisis de las necesidades del personal. El segundo principio es identificar esos vacíos que se puedan tener a nivel de las contrataciones, es decir, evaluar las brechas entre el personal actual y el requerido para lograr los objetivos. Por ejemplo, usted dice que quiere gente que se identifique con la empresa, pero la gente que tiene usted en este momento no se identifica. Va a haber una brecha. Y dos cosas pueden suceder: que haya una división del talento humano o que la gente que usted contrate se pueda, en este caso, contaminar y ese vacío que hay de falta de identidad sea una realidad. El tercer, en este caso, principio es que debe tener un enfoque de competencias. Identifique qué competencias se necesita, qué habilidades debe tener la persona. Alguien me decía este día, bueno, yo tengo una empresa, los que han estado conmigo anteriormente saben que tengo una empresa, manejamos una empresa, y alguien me sugería que pudiera contratar a esta persona. Yo no tengo, en este caso, plazas disponibles en este momento. Son alrededor de 50 personas que estamos en este momento. Pero yo le hice la pregunta a esta persona y le digo yo, ¿y usted cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus expertices o cuáles son sus competencias? Entonces la persona me contestó, yo hago de todo. Cuando me dijo yo hago de todo, significa que esa persona no sabe nada. Significa que esa persona ciertamente está dispuesto a hacer de todo. Pero en una empresa muchas veces no necesitan que hagan de todo. Necesitan que identifiquen las áreas en las cuales están capacitados. Indudablemente, lo que él quizás quería decirme es que la disposición que tiene es en cualquier área. Pero usted tiene que tener claro cuáles son sus habilidades, qué es lo que requiere. Yo necesito dos personas en este momento, probablemente, que manejen un tercer idioma. Manejamos un tipo de cliente que es un poco especial, el asiático es un poco especial, y necesitamos en este caso alguien que hable mandarín. Aquí en El Salvador es muy difícil encontrar a alguien que hable mandarín y no cobre en este caso el cielo, ¿verdad? Puede cobrar el infierno, ¿verdad? Porque es bastante, pero no cobra el cielo, ¿verdad? Entonces hay que analizar cuál es la competencia que necesitamos. Ah, es que le vamos a pagar el salario mínimo. Si ese salario mínimo le puede salir muy caro cuando el enfoque de competencias no sea el adecuado. Y esa gente le va a destruir muchas veces el perfil del puesto. El cuarto principio, hay que tener un análisis de las tendencias. Decir, ¿qué es lo que realmente la proyección que la empresa quiere tener? ¿Queremos tener personas, en este caso, directamente vinculadas con lo que hace la institución? ¿O queremos tener personas únicamente operativas? ¿Cuál es la tendencia que tiene la empresa? La empresa es estática, no quiere nada de tecnología. Oh, ok, de acuerdo a eso, contratamos. El quinto principio es la participación de los interesados. Es decir, hay que preguntar a los gerentes, a los líderes de equipo. Hay que hacer un diagnóstico y decirle, ¿usted cómo requiere el personal que esté con usted? Por ejemplo, hay quienes contratan a las personas y no les preguntan si están dispuestos a trabajar bajo presión o a tener una paciencia infinita con el inmediato superior. Hay que evaluar qué es lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita? ¿Necesita un auxiliar o necesita un asistente? Es diferente. ¿Necesita un asistente técnico que es diferente a un asistente auxiliar por las funciones que éste desempeña? Más adelante lo veremos. Hay que hacer una evaluación, el sexto principio, una evaluación de las cargas de trabajo. ¿Cómo contrata usted a una persona y no le va a asignar una carga de trabajo de acuerdo a sus competencias? Este día platicábamos, nos tomábamos un café con un colega, que él también posee una empresa, es un poco más pequeña, 25 personas, pero él le ha detallado responsabilidades que las personas no tienen las competencias y por eso están fallando. Porque las personas en este caso, normalmente él me dice, van a aprender. ¿Cuánto te cuesta ese van a aprender? Van a aprender significa 3 semanas, 1 mes, 2 meses. ¿Tienes tú en este caso alguien que le va a hacer un training? ¿Tienes claramente sobre eso? Y me dice, no, que aprendan con cuánto te puede costar un error de esa persona. Evaluación de las cargas de trabajo. ¿Cuál es la carga actual que tiene la gente? ¿Cuál es el que podía preverse que va a tener? Y la séptima, hay que tener una planificación a largo plazo. Si solo somos apagafuegos con las necesidades del personal, tendremos
serios problemas. Y esa es una realidad latinoamericana. Solo contratamos de acuerdo a lo que se va presentando. Nunca planificamos aquellas personas que puedan ser respuestas a un elemento proyectivo de lo que la empresa está solicitando. Muy bien. Habiendo dicho esto, me gustaría ahora sí poder escucharles a ustedes, y esta es la parte donde ustedes pueden en este caso intervenir. Indudablemente me encantaría no solamente que ustedes puedan intervenir, tendremos pocos minutos, quizás no todos tendrán la posibilidad, pero a los que no se preocupe que yo acá estoy tomando asistencia de quienes están conectados, por supuesto, pero también me interesa mucho que usted de repente pueda tener la posibilidad de ejercer esa particularidad de participar. En este caso, Madeline Alexandra, ¿con qué se queda? ¿Qué cree que es importante no olvidar de lo que hemos compartido? Pues considero que todo lo que se ha mencionado el día de hoy es información bastante valiosa y creo que con lo que más me puedo quedar es con la última parte que usted mencionaba, que creo que venimos y eso es algo en la cultura del reclutamiento que se vive en el país, que somos muy apagafuegos. Es como necesito a un asistente para allá y empiezo y recluto y no hay como esa capacidad de prever. Ok, ¿será esta persona el 100% lo que el jefe o la persona que nos ha demandado la plaza necesita? Porque al fin y al cabo, los que somos los especialistas, comida, comida, ¿verdad? En el recursos humanos somos nosotros. Entonces, él puede decirme, yo necesito un auxiliar, pero al yo sentarme con él y ver sus necesidades, me doy cuenta que quizás no es solo un auxiliar lo que necesita, sino quizás un asistente o alguien que tenga, como usted decía, conocimientos más técnicos. Entonces, quizás eso, ¿verdad? De que la planificación a largo plazo debe ser algo que tenemos que tomar mucho en cuenta, más que nada si estamos como en el área de reclutamiento y selección de personal o en cualquier área de recursos humanos. Excelente, Madeline, le agradezco, excelente aporte. Ana María Reyes, ¿con qué se queda usted? Bueno, todo lo que he escuchado es bien importante para mí porque la verdad que muchas veces uno lo ve así, pero no tiene como esos conocimientos claros a la hora de, por ejemplo, reclutar. Bien importante cuando usted dice, cuando aprendemos a saber descubrir las habilidades de la persona para el puesto. Y creo que eso nos ahorraría bastante, muchas veces, tiempo, dinero, si fuéramos como más cuidadosos en seleccionar el personal que cumpla con las competencias para el puesto. Y nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, ¿verdad, Ana María? Así es. Sí, la verdad, sí. Qué bueno. Marnie, ¿con qué se queda? Estoy pasando ahorita para los que se conectaron ya durante, estamos pasando lista, ¿verdad? Pero queremos que al pasar lista también ustedes nos puedan decir con qué se queda de la conferencia. Ok, bueno, me quedo con la parte de lineamientos que se deben de seguir para contratar una persona. Pero también creería que me voy más allá de una contratación, sino ya estando, digamos, una persona en X puesto, por ejemplo, que ya no quiere estar ahí, que ya necesita cambiar de funciones, que quiere crecer. Entonces, ver esa línea en la que una persona está interesada en seguir avanzando, pero igual tenemos que, bueno, la parte de reclutamiento o como recursos humanos tiene que verificar la oportunidad de mejora que le va a dar a la persona. Igual con eso de apagafuego, ¿verdad? No solo colocarlo donde la persona de recursos humanos considere, sino que también evaluar las capacidades y habilidades que tenga la persona, no solamente porque quiere subir, ah, lo vamos a poner en este puesto porque este puesto tenemos libre, sino que verificar cómo es el temperamento de la persona, el carácter, si es capaz, si no es capaz, porque podría ser
de que una persona quiera subir y quiera tener personal, pero no tenga el liderazgo adecuado y no sepa manejar al grupo. Creería que eso es parte fundamental en una sección de reclutamiento. Excelente, Marlene. Creo que lo ha dicho muy bien, al igual que los demás colegas. De lo contrario, yo creo que todos los que están acá de talento humano saben lo que es apagafuego, ¿verdad? Necesito me contrate a alguien para mañana, ¿verdad? Con estas funciones, ¿verdad? Y que en este caso tenga la paciencia de escuchar. Eso no se lo dicen, ¿verdad? Que tiene que tener la paciencia muchas veces, ¿verdad? De tener, ¿verdad? Jessica Estrada, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Como el último punto que usted mencionó, ¿verdad? Que no solo fijarse en las necesidades del empleado, del futuro candidato a ser empleado, ¿verdad? Seleccionado. Porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros cometemos ese error de contratar a esa persona y ya no nos fijamos en el objetivo a largo plazo, de que esa persona al cabo de uno, un año y medio, 2 años, lo mucho, va a estar en nuestra empresa y de que va a dejar la plaza tirada, va a dejar malas experiencias tal vez, ¿verdad? De algunas errores que haya cometido en el puesto. Y son también elementos que también nosotros como recursos humanos deberíamos tener en cuenta. Y proyectarnos también a hacer contrataciones más profundas. Por eso es que a veces en las empresas también es necesario aplicar el famoso polígrafo que le mencionan. Pero también eso es un costo bastante alto, porque como esas pruebas también se cobran, ¿verdad? Con un valor alto. Entonces no todas las empresas las hacen, pero sí es necesario. Así que con ese punto me quedo con el último. Excelente, Jessica, tiene razón. Acaba hoy me contaba un amigo que hizo la prueba de polígrafo a cinco elementos que contrató. Y el polígrafo no le pudo decir que algunos de ellos tenían algunas situaciones muy, muy, muy parcas. Indudablemente, quizás al momento de solicitar el servicio, no se estipuló, ¿verdad?, qué es lo que realmente se quería verificar. Concepción Marina Alvarado, ¿con qué se queda? Como todas las conferencias que usted da, vean, muy interesantes. Me quedo con tres puntos. Lo inicio que mencionó usted, conocer, entender y diseñar. Lo siguiente es el principio 5, que es la participación de interesados. Muy importante conocer la opinión de cada encargado, porque es, como mencionaban algunas compañeras, es quienes conocen las necesidades que tiene cada puesto. Y lo último sería quizás revisar las competencias internas del colaborador interno, si en dado caso el puesto que se está promoviendo es de mayor jerarquía. Si en caso las personas que necesiten como subir de puesto no es el puesto que se está contratando, entonces contratar personal externo. Es con esos puntos me quedo muy importante. Excelente, Concepción, siempre muy precisa, muy clara, gracias. Tiene razón, ¿verdad? A veces contratamos gente que de repente quizás no da el nivel o a veces está sobrecalificada. Y también cuando alguien está sobrecalificada en ese nivel, va a ser un inconveniente. Porque cuando le dijo a usted que le iba a aceptar los 350 o $450, se lo dijo en el momento. Un mes después, estará la persona insatisfecha con ese salario, porque probablemente será que le dice, necesito en este caso un aumento y de una sola vez le va a pedir los 750. Y le decía a un colega, él tiene ese problema, contrata gente con un valor muy abajo del mercado y están sobrecalificados. Entonces hay una rotación de personal increíble y es una pérdida indudablemente para la empresa, ¿verdad? Y también para el área de talento humano y recursos humanos es indudablemente un trabajo arduo que pasan, ¿verdad? Entre más se tarda la entrevista, que la persona de repente deje. Yo acabo de estar con un call center
muy grande de acá del país, política no lo menciono, pero ellos tienen esa situación. Hay personas que cuando tienen una edad muy temprana, ¿verdad? Ellos necesitan por los idiomas, pues le avisa, él va a tener turno a la una y les avisan a las 12:45 que en este caso renuncian, ¿verdad? Imagínense. Y de repente, ¿cómo hacen para cubrir? Entonces, indudablemente yo me preguntaba, ¿cómo hacemos? Pues hay que investigar el perfil de la persona. Hay que investigar de repente que tenemos una particularidad que no investigamos. Melissa Roque, ¿con qué se queda? Buenas noches. Escucha. Hoy sí, perfectamente, Meli. Sí, lo que preguntó antes, ahorita me encuentro en el área de mi selección de personal. Y pues, la verdad que todo lo que usted dice, sinceramente, pasa, ¿verdad? Porque ya ha pasado una par de cosas que se ha mencionado. Por ejemplo, de lo último que estaba mencionando, sí, conozco personas que, pues, tienen las capacidades y todo eso, y en el puesto que están ejerciendo en ese momento, no se sienten satisfechos porque ellos saben que pueden dar más. Entonces, ahí entra la duda de que está bien lo que están haciendo, ¿qué? Entonces, todo eso sería como mencionó usted, de hablarlo para poder colocar a la persona en el lugar idóneo de la empresa, para brindar sus habilidades y capacidades, y así poder hacer funcionar el personal que se encuentra. De igual forma, lo que decía usted sobre las personas sobrecalificadas, sí me pasó una vez, de una persona que, pues, o sea, solo verlo, se sabía que la persona tenía las capacidades y habilidades, o sea, perfectas, y efectivamente, a la entrevista estaba de acuerdo, cuando se iba a mandar la capacitación, pues dijo que tenía habilidad laboral, está de acuerdo a lo que él buscaba. Entonces, son cosas que están, que a veces uno no lo quiere ver, pero es de ir, pero eso se me echa más en busca, pues buscar sin saber a qué está esa que lo que llevo en esta área es como bien ubicado, porque usted está pasando su tiempo explicando a la persona y la persona quizás ni tiene, porque no le pareció, pero la persona no dice porque uno tiene que queda mal con la empresa, ¿verdad? Entonces, espero todo lo que pueda, ¿verdad? Gracias, Meli. De verdad, muy, muy interesante. Gracias por dar. Y tiene razón, ¿verdad? A veces necesitamos realmente conocer más. Diego Rodrigo, ¿con qué se queda? Bueno, mientras, por ahí está. Hola, pues yo me quedo con, creo que es bastante importante, así como mencionaban los compañeros, no solamente, bueno, y en mi caso, por ejemplo, que no tengo como tal en mis manos el hecho de poder contratar personal, sin embargo, es muy importante, en, más que todo en el área de ventas, que es a lo que yo me dedico, que nosotros podamos como calificar o empezar como a perfilar a los compañeros que están ingresando, porque generalmente cuando tenemos nuevos compañeros en el área, siempre es como que apóyenle en lo que necesite, o en algunos casos extremos, por así decirlo, es casi casi capaciten al nuevo. Entonces, de ese modo nosotros podríamos estar como un poco más pendientes de las necesidades de esa persona y poder apoyarle en las debilidades que ésta tenga, o poder reforzar aquellas áreas que quizás no terminan de encajar con el puesto para que esta persona pues empiece a adaptarse un poco más rápido a la labor que tenga que desempeñar.
Muy clara la posición de Diego y tiene razón, ¿verdad? Y se vuelve crucial por el perfilado que uno debe de hacer. Excelente. Algunos que no tienen la cámara encendida, voy a mencionarlos acá por pasar lista, pero no sé si me escucharán. Gladys, a Neris, ¿con qué se quedan? Buenas noches. Buenas noches, Gladys. Yo creo que todos los puntos son bien importantes. Yo no trabajo en el área de recursos humanos, soy contador, pero me parece que todos los puntos son bien importantes y me llama la atención el 3, el 5 y el 6, sobre todo el 6, que habla sobre la evaluación de carga de trabajo. Y siento que es bien importante evaluar ese tipo de situaciones porque a veces hay necesidades, ¿verdad? Dentro de un departamento hay demasiada demanda, demasiado trabajo y a veces se contrata, bueno, primero a veces no quieren contratar, ¿verdad? Para apoyar esa parte porque a veces uno tiene demasiada carga laboral y necesita ayuda, ¿verdad? Y creo que es bien importante evaluar este punto y bueno, de tenerlo en cuenta. Como le digo, yo no tengo conocimiento de mucho, ¿verdad? En el área de recursos humanos, pero uno a veces pasa situaciones, ¿verdad? O uno tiene necesidades en el departamento y a veces no quieren cubrirlas y es cuando uno se llena de mucha carga laboral. Tiene razón, Gladys, ¿verdad? Hay gente que de repente no le quiere contratar a uno, en este caso el personal que se necesita, ¿verdad? Y a veces no es ni siquiera, en este caso, una solicitud que de repente no tenga lógica, sino que se mira la necesidad, ¿verdad? Por tiempo, por proceso, ¿verdad? Por todo aquello en el área que Gladys Sí. está, ¿verdad? Es así. Es bien pesado y también a veces se contrata a las personas o bueno, de hecho le dan a uno mucha carga laboral y uno tiene las competencias para poder cumplir, ¿verdad? Y desarrollar diferentes tipos de trabajo, pero no quieren, o sea, no se ve reflejado en el salario, me explico. Entonces Sí. siento que ese punto para mí es bien importante y igual todo, ¿verdad? Y igual aquí voy a aprender, ¿verdad? Porque no tengo mucho conocimiento en proceso de recursos humanos ni nada de eso, pero está muy interesante. Vamos a aprender todos y cuando ustedes participan, Gladys, y todos puedan participamos, vamos a tener una clase muy particular. Vamos a aprender hasta su servidor. Se va a llevar en este caso un aprendizaje significativo, ¿verdad? Muy amable, gracias en este caso. Bueno, solo quiero en este caso hacer un énfasis. Parte de lo que vamos a estar viendo en este curso, trataremos de poner fundamentos. Nos iremos por principios, nos iremos por enfoques, pero tendremos casos que resolver, ¿verdad? Trataré en este caso, indudablemente sin colocar el nombre de la empresa, nosotros tenemos una cartera de empresas, trataré de traer un caso verdadero para que lo podamos resolver. Y podamos ver cómo realmente usted le podría dar luz. Por ejemplo, ahorita estoy recordando de dos casos de hace más o menos, bueno, creo que se los mencionaba al grupo de Concepción esos días. Yo tenía una subgerente, ¿verdad? Era mi mano derecha, y tuve que prescindir de ella porque se robaba el papel higiénico. ¿Puede usted creer eso? Entonces coloqué dos cámaras, ¿verdad? Mi oficina es nuestra empresa es una empresa con oficinas 360, ¿verdad? No tenemos atención al cliente directamente, es gestión directa, pero coloqué cámaras en algunas partes sin decir, ¿verdad? Y lo raro es que me salía una factura, ¿verdad? A los 3 meses de 3.500 en papelería y papel higiénico. Yo dije, quizás se habrán enfermado, quizás, ¿verdad? Porque $3.500, ¿verdad? Para esa cantidad. Indudablemente, ¿verdad? Vimos su servidor. En este caso, tenemos un software que se llama Genesis, se puede ampliar, no solo la llamada podemos ver en el momento, ¿verdad? Y la grabación, sino que también lo podemos conectar directamente. Y vi, ¿verdad? En las grabaciones que tenemos en un espacio de 2 meses y medio, más o menos, podemos tener la capacidad de guardarlas. Ella se robaba el papel higiénico. Algunos me dirían, y esa es la pregunta que le dejo a usted. Esa persona, mi empresa tiene 7 años, esa persona estuvo desde los 6 años conmigo. ¿Usted la despediría? Es la mano derecha.
Ella maneja una caja chica, bueno, manejaba, que no está conmigo. ¿Qué hubiera hecho usted? Casos así de las empresas con las cuales nosotros trabajamos, traeremos a esta clase. Quiero agradecerles el gesto de estar acá y quiero decirles que el día de mañana tenemos un tema muy importante y muy interesante. Agradecerles su presencia. Les espero el día de mañana. Les espero el día de mañana con una conferencia, con ciertos elementos que podamos resolver, pero sobre todo que tengamos un aprendizaje. Agradezco la puntualidad. Nosotros iniciamos en punto. Yo estoy conectado mucho antes de las 7, ¿verdad? Y suplicarle siempre el poder estar acá. Le prometo que daremos, en este caso, elementos que nos van a ser útiles para poderlos poner en práctica en nuestro trabajo. Indudablemente pondremos el fundamento, pero sobre todo tendremos en este caso la capacidad de análisis y sobre todo el resolver problemas directamente, toma de decisiones. Así que les deseo una feliz noche, ¿verdad? Y les veo el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Noche. Buenas Buenas noches. noches.